buenos días, iglesia, en el camino. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. ¿Cuántos vinieron contentos a la casa de Dios esta mañana? Vamos a adorar con alegría. Ponte de pie y acompáñanos juntos en este tiempo. Cuando estoy
Agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web lieec.org dando clic en dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405. Y finalmente, puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Bueno eres Dios. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Consejero, ¿habrá alguien que lo crea? El príncipe de paz es aquel que se hizo carne y lleno de gracia y verdad. Fernanda, él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hija.
te escucho, iglesia, el príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, oh, lleno de gracia y verdad. Hoy continuamos con nuestra serie Vuelve a soñar. Vuelve a soñar es un llamado de Dios a retomar nuestros sueños, a no dejarlos morir, a no abandonarlos, a no ignorarlos. Hemos aprendido que todo mundo necesita un sueño para impulsarlo hacia un mejor futuro, para impulsarlo para que pueda ir escalando a su más alto potencial. Y la semana pasada aprendimos cómo abrazar nuestros sueños, cómo los podemos recibir de Dios. Y una vez que recibes los sueños de Dios, una vez que te son revelados, tus ojos se abren para ver las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Comienzas a ver los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. Todos aquí necesitamos un sueño de Dios. Y cuando esos sueños son revelados, te das cuenta que tú no estás aquí solamente para tomar espacio, sino para hacer algo significativo con tu vida. Y eso le da un significado a la vida increíble. Pero la verdad es de que un sueño no tiene valor a menos que despierte la acción y te movilice para alcanzarlo. Y aquí es donde está la dificultad, porque muchos tienen sueños. De hecho, todos tenemos sueños. Dios ha plantado un sueño o muchos sueños en tu corazón. El problema es de que no los perseguimos, no hacemos nada con ellos y están adormecidos, están escondidos y por lo tanto no los estamos alcanzando. Y después ya no queremos soñar porque decimos, ¿de qué sirve si no hago nada con ellos? Pero hoy quiero hablarte acerca de cómo perseguir tus sueños, de cómo accionar tus sueños para que se hagan una realidad en tu vida. Aleluya. Y para eso hay algo que tienes que hacer. Los sueños, o más bien dicho, alcanzar los sueños, comienzan con una decisión. Dije, comienzan con una decisión. Tienes que decidir que vas a sacar el sueño solo de tu mente y que lo vas a convertir en una realidad. Y eso requiere decisión. Creo que todos admiramos a líderes decisivos, pero con frecuencia pensamos que líderes decisivos son aquellos que hacen decisiones rápidas. Pero la verdad es de que tomar una decisión rápida no es lo importante. Lo importante es hacer buenas decisiones. Dije, lo importante es hacer buenas decisiones. Pero para hacer buenas decisiones necesitas mucha sabiduría. Ese es el secreto del éxito en la vida. El éxito viene cuando haces buenas decisiones. Y ahí está el éxito. Y el éxito y esas buenas decisiones surgen de la sabiduría. ¿Dónde surgen? De la sabiduría. Por eso los felicito a ustedes que están aquí semana tras semana. Porque escúchame, si tú llegas a la iglesia en el camino, vas a recibir sabiduría de la palabra de Dios. Y esa sabiduría de la palabra de Dios va a ser lo que te va a llevar a una mejor vida. Es lo que va a producir éxito en tu vida. Por eso los felicito. Mientras tú vienes regularmente, más vas a crecer, mejor persona vas a ser y más vas a poder avanzar. Esto es lo que hace de la iglesia en el camino una iglesia extraordinaria. Alguien diga amén por eso. Quiero que veas lo que Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 dice sobre la sabiduría. Dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pero tienes que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y se lleva de un lado a otro.
Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Nota aquí que cuando eres inconstante, cuando eres indeciso, cuando no haces decisiones buenas, va a afectar toda tu vida. Toda tu vida. Nota lo que dice, en todo lo que haces. Eso quiere decir que necesitamos la sabiduría de Dios. Aleluya. Porque si no, si eres una persona inconstante, una persona de doble ánimo, tu vida será un desastre. Es lo que el texto nos dice. Ya que la indecisión te robará lo mejor de Dios. El versículo 7, vea lo que dice. El versículo 7 dice, quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. En otras palabras, que si eres indeciso, si eres una persona que duda, no vas a recibir ¿qué? Nada del Señor. Qué triste, ¿no? Por eso tenemos que hacer decisiones sabias. Si somos indecisos, pondremos en peligro nuestros sueños, porque nunca tomaremos un paso hacia adelante para lograrlos. Dios puede darte grandes sueños, pero tú tienes que tomar los pasos de fe. Dije, Dios puede darte grandes sueños, pero tú eres responsable por llevarlos a la realización. Déjame repetirlo. Dios puede darte grandes sueños, pero tú tienes que decidir lograrlos. Hay algo que Dios hace, pero también hay algo que tú debes hacer. Esto está ilustrado en la Biblia en un montón de lugares, pero solamente quiero darte algunas ilustraciones. ¿Está bien? Note, Dios le dio a Moisés el sueño de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero Moisés fue el que tuvo que tomar el paso de fe y decidir confrontar al faraón. Si él no confronta al faraón, no hay libertad para el pueblo. Dios le dio un sueño a Noé de salvar al mundo del diluvio, pero Noé fue el que tomó el paso de fe y decidió construir el arca. Si Noé no decide construir el arca, no estaríamos aquí hoy. Fue una decisión. Dios le dio el sueño, pero él lo hizo. Dios le dio a Abraham el sueño de formar una gran nación, pero Abraham fue el que tomó el paso de fe y decidió obedecer a Dios y dejó a su tierra y a su parentela para ir al lugar que Dios le iba a mostrar. Note, Dios le mostró el sueño, pero él tuvo que caminar a la tierra. Hay algo que Dios te muestra, pero tú tienes que hacer algo también. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo perseguimos nuestros sueños? Déjeme darle 5 pasos, escríbelos por ahí. 5 pasos que pueden ayudarte a conseguir, a perseguir los sueños de Dios en tu vida. Los tengo que hacer bien rápido, así es que voy a ir bien rápidamente. Escriba ahí bien rápido, ¿listo? Número 1, para perseguir tus sueños, pide la guía de Dios. Primero que nada, pide la guía de Dios. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, antes de hacer cualquier cosa, primero buscaron a Dios en oración. El mismo Señor Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración en el desierto antes de iniciar su ministerio terrenal. Es muy común que cuando Dios nos revela algo, nosotros pensamos que sabemos cómo hacerlo. Pero la verdad es de que no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos una perspectiva mucho más alta. Y por eso vea lo que Proverbios 28:26 dice. El que confía en su propio corazón es un ¿qué? Uy. ¿Es un qué? Uy. Pero el que anda con sabiduría será ¿qué? Librado. Puede ser que tengas una idea de lo que tú tienes que hacer. Pero es mucho mejor obtener la perspectiva de Dios, porque Dios lo ve desde alturas mucho más altas que nosotros jamás podamos verlo. Dios ve lo que nosotros no podemos ver, y su perspectiva es superior a la nuestra. Ahora, ¿cuántos aquí alguna vez han hecho una mala decisión y cuando la hiciste tú pensabas que lo que estabas haciendo era correcto? Solo 3 de ustedes. Ok. Cuando has...
haces la decisión y dices, ah, esto es, y estás convencido de que es así, pero después te sale mal porque no era la forma correcta. Y es por eso que necesitas una sabiduría más allá de la tuya. Necesitas la sabiduría de Dios. Nota lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa palabra, reconócelo en todos tus caminos, significa que antes de tomar una decisión, primero busca a Dios en oración. Pídele a Dios que guíe tus decisiones. No te dejes llevar por tus sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. ¿Cuántos aquí cambian de sentir cada 5 minutos? Te levantas muy contento, para el mediodía ya estás triste, para la noche estás enojado. Las cosas cambian tan rápidamente, ¿cierto? Por eso no puedes confiar en tus sentimientos, tienes que confiar en Dios. Tú necesitas la sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es pídele sabiduría al Señor. Segundo paso, para perseguir tus sueños, consigue toda la información posible. Aquí es donde muchos se tropiezan, pero este es un paso bien importante. Después de que tú le pides la guía a Dios, tienes que tú encontrar toda la información. ¿Quién la va a encontrar? Tú. ¿Quién? Tú. ¿Quién? Tú. Tú la vas a encontrar. Alguien diga, yo soy responsable por toda la información. En otras palabras, tú tienes que acumularla. Estamos pensando que Dios la tiene. Él la tiene, Él lo sabe. Pero tú tienes que conseguir la información que necesitas. No hay ninguna contradicción entre la fe e información. Fe es moverse hacia adelante con toda la información posible. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 13, 16. Dice, todo hombre sagaz actúa ¿con qué? Con conocimiento. Pero el necio despliega ¿qué? Insensatez. ¿Cuántos aquí comprarían una casa sin antes verla? No creo. ¿Cuántos aquí comprarían un auto sin antes inspeccionarlo? No creo. Eso se llama insensatez. Por lo tanto, primero tienes que encontrar toda la información posible, ¿cierto? Cuando yo voy a comprar un auto, yo hago toda la investigación que puedo, veo cuáles son los precios, veo cuántas millas son las más o menos las que quiero en un auto. En fin, hago toda la información posible para que cuando haga la compra de mi auto, haga la decisión más cuerda, más sabia que pueda yo hacer. Y me paso horas y horas investigando. También tú tienes que hacerlo. Tenemos que obtener toda la información para hacer una muy buena decisión. Aleluya. Tienes que tener toda la información para que puedas tú toda la información que puedas conseguir para que puedas hacer la mejor decisión. Vea lo que dice Proverbios 18:13. Dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Sabía usted que el 90% de todos los negocios nuevos fracasan en el primer año? Y de esos que sobreviven el primer año, el 90% de esos fracasan en los próximos 5 años. Dices, ¿por qué? Porque se lanzaron con gran emoción, pero con poca información. Muchos matrimonios fracasan porque se casan con mucha ilusión, pero con poca información. Yo he conocido personalmente, me lo han dicho y lo he visto, personas que se casan y 3-4 años más tarde se dan cuenta que ese nuevo marido ya tenía otra mujer allá en su país y tenía 10 hijos. Y se casó y ahora están casados y ahora se da cuenta de información que no sabía antes. Por eso busca la información primero. No te ilusiones tan rápido. Oh, es que está guapo. No. Primero investiga. Ya tiene otra o otras. Estoy tratando de ser un poquito chistoso, pero a veces no es tan chistoso, ¿cierto? (risa)
Tienes que hacer esta pregunta y escríbela por ahí en algún lado. Tienes que hacer esta pregunta cuando estés considerando la información. Tienes que preguntarte, ¿qué necesito saber para alcanzar mis sueños? ¿Qué necesito saber? Y luego contéstala. ¿Qué necesito saber para graduarme de la universidad? ¿Qué necesito saber para entrar en esta carrera que estoy soñando? ¿Qué necesito saber para hacer esto o aquello? Así que primero, ¿qué tienes que hacer? Primero, pide la guía de Dios. Segundo, obtén o consigue toda la información posible. Número tres, busca buenos consejeros. Busca buenos consejeros. Habla con personas que han alcanzado sus sueños. Habla con personas que están persiguiendo sus sueños con entusiasmo. Ve lo que dice la Biblia en Proverbios 24:6. Dice, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas, ¿cuántos consejeros? Muchos consejeros. Note que la victoria se encuentra con muchos consejeros. Es importante notar que vas a necesitar no uno, sino muchos. Algunos van a ser personas muy exitosas y otros van a ser personas que no han sido tan exitosas, porque puedes aprender de los dos. Alguien le preguntó a Henry Ford, el fundador de Ford Motor Company, ¿cuál es el secreto del éxito? A lo cual le respondió, haciendo decisiones sabias. Pero ¿cómo se aprende a hacer decisiones sabias?, le siguieron preguntando. Él responde, de la experiencia. ¿Y cómo se obtiene la experiencia? Haciendo malas decisiones. Tú puedes aprender de los fracasos de otros, porque las lecciones son lo que estás buscando y tú puedes aprender la lección. Lo maravilloso de la vida es de que tú puedes aprender de las experiencias de los demás, de los aciertos o de sus fracasos. Ahora, la verdad es de que muchos de nosotros no buscamos consejeros por orgullo. Me dijeron, dígalo, y lo digo. No buscamos consejeros por orgullo, porque no queremos que los demás sepan que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, mejor me quedo callado. No quiero que nadie sepa que soy un ignorante. Y no pides ayuda. Y al hacerlo, estás sellando tu fracaso. Pero la humildad dice, ayúdame. La humildad dice, no conozco, no sé esto, enséñame. Porque escúchame, el beneficio de decir no lo sé, enséñame, será increíble. Pero el fracaso de pretender saberlo y no saberlo será tu desastre. ¿Seguimos? Cuarto, para perseguir tu sueño, calcula el costo. Tienes que calcular el costo. Hay un precio que pagar por cada decisión que tomes. Cualquier decisión que tomes te va a costar, aún las más insignificantes. Te puede costar dinero, te puede costar energía, reputación, talento. Y escúchame, te va a costar tu vida. Dije, te va a costar tu vida. Dices, ¿de veras? ¿Cómo es así? Mira, cada cosa a la cual dediques un minuto te está costando tu vida. ¿Por qué? Porque tu tiempo es tu vida. Tú solo tienes cierta cantidad de horas en la vida. Dios sabe qué número es. Tú solamente tienes cierta cantidad de tiempo aquí en la tierra. Y a cualquier cosa que le dediques ese tiempo, es a lo que le estás dando tu vida. Porque ese tiempo no regresa. Ese tiempo no lo puedes comprar. No lo puedes restaurar. El tiempo que ya usaste ya está usado. Por lo tanto, a cualquier cosa que le dediques tu tiempo, le estás dedicando tu vida también. Vea lo que la Biblia dice en Proverbios 20:25. Dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios, calcular el costo después.
El texto dice que es una trampa el hacer una promesa sin antes meditar en lo que te va a costar. Es un error comprometerte a algo sin considerar el precio que tendrás que pagar. Piensa bien en lo que vas a comprometerte. Toma el tiempo para meditar antes de actuar. ¿Cuántos aquí saben que siempre es más fácil meterte a algo que salirte? ¿Cuántos aquí saben que es más fácil entrar en una relación que salirte de la relación? ¿Cuántos aquí saben que es más fácil meterte en deudas que salir de ellas? Sí, y por eso tú tienes que tener cuidado. Vea lo que dice la Escritura. Jesús lo dijo de esta manera en Lucas 14, 28 al 29. Dice, porque quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él. Por lo tanto, antes de hacer un compromiso a algo, haz la pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena esto? Y entonces tu respuesta va a determinar si lo tienes o no que hacer. Uno de los hermanos Hunt, quienes iniciaron la empresa Hunt & Wesson, dijo lo siguiente en cierta ocasión: solo hay dos claves para el éxito en la vida. Decide lo que en verdad quieres y luego decide lo que estarás dispuesto a pagar por ello. Decide lo que quieres en verdad y luego decide lo que estás dispuesto a pagar por lo que quieres. Ese es el éxito en la vida. Y si logras contestar estas preguntas, va a ser para ti algo que va a llevarte a cosas buenas en tu vida. Número cinco, la quinta cosa, para perseguir tus sueños, prepárate para los problemas. Prepárate para los problemas. Hay un dicho famoso que dice: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Tienes que saber que todos los sueños no solamente cuestan, sino que también traen problemas. Dije, todos los sueños acarrean problemas. La vida, en la vida, siempre tendrás problemas. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 22:3. Dice: el prudente ve el mal y se esconde, es decir, se prepara. Pero los simples siguen adelante y son castigados. Los problemas son inevitables. Tú puedes ignorar los problemas, pero los problemas no te van a ignorar a ti. Cualquier cosa que hagas en la vida tendrá problemas. Por lo tanto, gente sabia se prepara para enfrentarlos. ¿Cómo? Bueno, anticipándolos. Tienes que anticiparlos. Haz la pregunta: ¿qué puede salir mal? Y luego, ¿qué puedo hacer cuando las cosas salen mal? Pero no dejes que los problemas te impidan perseguir tus sueños. No. Al contrario, tú tienes que perseguir tus sueños, porque cuando tú decides perseguir tus sueños, también estás decidiendo los problemas que vas a tener. Y es mucho mejor escoger los problemas que vas a tener que cuando los problemas te vienen circunstancialmente. En otras palabras, que cuando tú persigues tus sueños, esos sueños van a traer problemas. Pero cuando tú resuelves esos problemas, van a ayudarte a avanzar y te van a llevar un paso más hacia adelante, hacia el cumplimiento de tus sueños. Esos son los problemas que yo quiero tener. Yo escojo esos problemas cuando persigo mis sueños. Yo sé que van a venir problemas, pero esos problemas vienen porque yo estoy tratando de alcanzar algo muy alto. Estoy tratando de lograr algo significativo con mi vida, y yo prefiero tener esa clase de problemas que los problemas que van a venir a mi vida cuando no hago nada, porque esos problemas no me van a ayudar a nada. Por lo tanto, los problemas de sueños y de visiones son buenos problemas. Yo no sé si sabías, pero hay buenos problemas y malos problemas. Y los problemas buenos son aquellos que me encuentro cuando estoy persiguiendo lo que Dios quiere que yo haga. Aleluya. David
se encontró con un gran problema, un gigante, pero ese problema lo llevó al trono. El pueblo de Israel se encontró con problemas, con gigantes, pero esos gigantes lo llevaron a la tierra prometida. Todos los sueños traen problemas, pero cuando los superas, te llevarán a un lugar superior en tu vida. Aleluya. Repasemos. Para poder perseguir tus sueños, haz cinco cosas. Primero, pide la guía de Dios. Segundo, consigue toda la información posible. Tercero, busca buenos consejeros. Cuatro, calcula el precio. Y quinto, prepárate para los problemas. Si haces esas cinco cosas, hermano, estarás caminando hacia el cumplimiento de los sueños de Dios en tu vida. Y no solamente eso, sino que vas a encontrar dentro de ti un entusiasmo que viene del cielo, que te va a ayudar. Tendrás ánimo porque tienes una visión clara, tienes un sueño de lo que Dios quiere para tu vida. Escúchame, por favor, no ignores tus sueños. No te olvides de ellos. No los escondas. Hazlo resaltar. Persíguelos y tendrás una gran vida. Cierra tus ojos. Como hemos visto, para alcanzar nuestros sueños, vamos a necesitar la guía de Dios y la perspectiva de Dios y el poder de Dios. Y para obtener estas cosas de Dios, necesitas tener una buena relación, una relación personal con Él. El problema es de que el pecado nos separa de esa relación y por lo tanto el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados y poder reconciliarnos con Dios. Cuando recibes a Cristo, recibes el perdón de Dios y la barrera que te separa de Él es removida. Y como resultado puedes entrar en una maravillosa relación con Dios. Y es esa relación que hace posible que Dios te guíe, que Dios te empodere, que Dios te dé perspectiva fresca y que Dios plante sueños en tu corazón que te van a llevar a una mejor vida. Pero lo primero que tienes que hacer es entablar esa relación con Él. Y hoy yo quiero hacer una oración. Si tú lo quieres hacer hoy, yo quiero que tú hagas esta oración después de mí en voz alta, porque hoy puede ser el día donde todo cambia para tu vida. Y voy a invitarte a que hagas esta oración, todo repitiendo después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante voy a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en vivo. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que como usted quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación, para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos. Hasta la próxima y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente.